amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video de su canal Josbury García en esta ocasión toca hacer el review a la ft250 ts de itálica 2021 pero antes de empezar el review pues quiero agradecer a ángel que nos mandó el video este de su moto porque sin eso no hubiera sido posible hacer este review así que muchas gracias entonces comencemos la ft250 ts en itálica la catalogan como una moto de trabajo eh, siento que sí, no es como tanto una moto de trabajo. Se ve muy buena, se ve más agresiva que sus, que sus hermanas menores. Me gusta mucho el nuevo faro que le pusieron de la fiera. Pero bueno, esta es la categoría en que la maneja itálica de trabajo. Bueno, pues comencemos. Es una moto que cuenta con un motor cuatro tiempos monocilíndrico. Tiene una cilindrada de 250 centímetros cúbicos reales. Y nos da una potencia máxima de 18 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. Con esta moto podemos alcanzar una velocidad máxima de 120 km por hora. Creo que está en el rango de las motos 250 chinas. 120 km por hora. Igual y es un poquito men menos. 110 km, yo supongo que son reales. Pero pues bueno, creo que es una velocidad suficiente para, para esta moto que está más dedicada al manejo citadino. Eh, en tanto su torque es de 16.6 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Pues, su rendimiento de combustible es igual que su generación pasada de 24 kilómetros por litro. Creo que sí era como que una queja que tenían este, los anteriores dueños, que no era la moto más ahorradora. Y pues, creo que Itálica no lo solucionó. Pero, pues bueno, eh, ya ni modo. Su sistema de arranque es eléctrico y de pedal. Y tiene una transmisión estándar de 5 velocidades por cadena. Yo creo que ya las motos 200 en adelante deberían de tener ya ese, esa sexta velocidad. Porque a veces vamos en manejando y, y siento que, que la moto puede dar más. Y sí hace falta como que esa sexta velocidad para que la moto saque todo su jugo. Pero bueno, en esta ocasión decidieron hacerla solamente de 5 velocidades. Y la capacidad de su tanque es de 16 litros. Si es un tanque la verdad grande... Eh, Puede recorrer una distancia de hasta 384 kilómetros con este tanque y tiene una capacidad de aceite de 1.1 litros. Pues bueno, en la suspensión, en suspensión delantera, tenemos horquilla telescópica, nada de barras invertidas. Pues sabemos que es una moto de trabajo y también por el precio, pues no podemos exigir mucho. La suspensión trasera es un basculante doble amortiguador que, pues, es de todas las líneas de trabajo itálica o chinas. Eh, sus frenos delanteros tenemos un disco sencillo en la parte de adelante y un freno de tambor en la parte trasera ahí si sí hubiera venido bien un freno de disco en la parte trasera creo que sí estaría bien para esta moto que es 250 centímetros cúbicos pero bueno en la llanta delantera tenemos un 80 90 rin 18 y en la llanta trasera un 110 80 rin 18 igualmente no son unas llantas muy, muy gruesas pero creo que se pueden cambiar y no sé qué tan buena agarre tengan estas motos en el pavimento, pero supongo que no mucho como todas las itálicas. A mí, en lo personal, siempre en mis motos itálicas no les he cambiado las llantas y no me parecen así como las pintan con unas barras de jabón. Me han resultado bastante útiles hasta para terracería. Y pues bueno, eh, tiene una capacidad de carga de 150 kilos y su peso en seco es de 124 kilos igual. No es una moto para nada pesada, eh, podría ser tu primera moto sin ningún problema. La iluminación de esta moto es de halógeno en el faro principal y tiene esas luces auxiliares que son de, de LED que se ven bastante bonitas. A mí me gustan mucho, tuve la oportunidad de manejar la, la generación pasada y me gustó bastante el torque que tiene, la velocidad que alcanza y es una moto que en suspensión se siente bastante cómoda y pues podemos compararla mucho con el modelo pasado. Pues ya que prácticamente es el mismo motor que la generación pasada. Más que nada hubo un cambio en lo que fue tapas, este. el faro principal, eh, las agarraderas, que creo que anteriormente lo que traía era una parrilla. Entonces, además una moto con un estilo más deportivo y más agresivo que el modelo pasado. También el modelo pasado me gustó bastante, también no la quise comprar, pero ya no se pudo. Pero les digo, tuve la oportunidad de manejarla y me pareció una moto que tenía buen torque, que tenía una buena suspensión. Bastante cómoda, yo creo que absorbe las irregularidades del camino sin ningún problema. Bueno, el tablero: tenemos un tablero que es mitad digital, mitad analógico. Tenemos cuenta revoluciones, marcha engranada, velocidad y medidor de gasolina. Así como el plus de que ya nos incluye también un cargador. En conclusiones, pues ya es una moto que es un motor ya está probado en sus generaciones pasadas. Un motor que la gente ha considerado como confiable. Y pues salen buenas las motos haciéndoles sus servicios adecuados y no forzándoles y pidiéndole más de lo que no pueden, ¿no? Me gustó su rediseño. Hubo mucha gente que la verdad dice que no les gustó para nada este diseño, que es como la Fiera 2.0. Pero pues a mí me gustó bastante hasta el color negro con rojo que agregaron, que ya no tiene tantas estampas de itálica. Sino es que creo que ya ninguna, ya más que nada traen los logos. Pero bueno, les voy a dejar el sonido del motor, como. Cómo es el encendido de esta moto. Y muchas gracias Ángel por mandándose el video. Espero les haya gustado. Suscríbanse y activen la campanita. Cualquier duda déjenla en los comentarios.